¿Por qué Kessié no ha renovado con el Milan? Un video bastante interesante que quiero hacer hoy, gente. Bienvenidos como siempre a todos. Y ya dejar ese like para apoyar aquí al video si ya más al canal y los videos de este canal. Y el tema de hoy es el tema de Kessié, que la verdad sabemos que ya estamos a ya mediados de noviembre. Aún no renueva, quedan meses para que se acabe el contrato. Y en enero ya podría firmar por otro equipo. Por lo cual, yo creo que aún hay gente que tiene fe y que, digamos, que banca a Kessié en el tema sobre todo futbolístico. Yo creo que eso sí que se puede discutir, pero muy poco, porque siempre ha rendido, tiene tiempo que rinde muy bien y seguramente fue uno de los mejores o el mejor la temporada pasada, pero actualmente ha fallado sobre todo bastante y en temas para mí de concentración. Creo que no es ni tema físico ni futbolístico, sino de concentración. Recordemos que tuvo un error grave contra Atlético que lo expulsan y luego también el partido más reciente que comete un error contra Çalhanoğlu en el derbi. Al final creo que son errores de concentración y que a lo mejor para mí esto puede pasar factura con el tiempo. Por ejemplo, pensando en el tema de que va a jugar Copa África, por lo cual se irá un mes y no podrá jugar con el Milan. Luego va a tener los últimos meses en el Milan con contrato y no sé si estará tan metido como el resto, que se jugará la vida en cada partido. Yo, sinceramente, como ya he dicho siempre, creo que no va a renovar, creo que es algo bastante evidente. Si no, ya lo fuese hecho. Y también recordemos sus palabras antes de volver al Milan cuando estaba en verano. Decía que iba a renovar cuando llegara a Milan. Y todo esto al final no renovó. Y que pide unos 9 millones, 8, algo que Milan no puede dar. Y que equipos como PSG, entre otros, sí que pueden dar. Pero bueno, el Milan ya lo ha intentado. Ha llegado a 6 millones, 6.5 con bonus. Y al final el jugador no quiere, quiere más. Por lo cual creo que es hora de que ese pueda ir. Al final creo que el Milan tiene recambio ahí y bastante. O sea, tenemos a Tonali, que para mí es el cambio ideal a Kessié. Luego tenemos a Benacer. Povega está brillando en el Torino. Adli, que también está jugando muy bien con el Bordeaux. Y también el Milan pues, también puede fichar. Yo creo que al final el Milan lo quiere mantener porque es un gran jugador y será de los mejores de la plantilla seguramente actualmente. Pero Pioli también lo banca mucho y es uno, para mí, de sus intocables. Y diría que es el que más le gusta de los tres de medio campo, como por ejemplo Kroos también le encanta, son esos jugadores que él tiene muy cercanos porque son parte de su esquema y de su ideología en el Milan. Al final creo que tiene sentido esto, pero si al final el jugador pues ya no quiere estar en el equipo, que no esté. Yo creo que también el tema Çalhanoğlu lo pudo haber contaminado. Creo que viendo su movimiento, ellos son amigos, por lo cual le habrá dicho que mira, hazlo así, vete gratis, te metes este dinero limpio, la prima de fichaje, todo esto. Y eso al final para mí que ha pasado factura. Pero bueno, eso obviamente es algo bastante no seguro, incierto, porque no tenemos pruebas sobre esto, pero es probable que haya pasado. Al final creo que el Milan para mí ha hecho lo que pudo. Creo que si le puede sacar un dinero en enero, yo lo haría. Porque la gente dice, no, que Kessié se puede quedar para ayudar a ganar el Scudetto. Y sí, es verdad, pero yo no sé cuánto te puede servir un Kessié no tan metido mentalmente sabiendo que ya se irá a otro equipo. Y quién sabe si a lo mejor se va al Inter o a la Juve, o sea que están ahí el Milan peleando contra estos dos el campeonato y son las ofertas que tiene Kessié también, por lo cual creo que es algo muy complicado, que tiene factores extraños. También recordemos la vez que De Vrij pasó de la Lazio al Inter, que ahí como que cometió una jugada extraña en el partido Inter-Lazio. Así que yo creo que es mejor evitar este tipo de cosas. Yo lo vendería, si me llegan 5 o 10 millones lo vendo. Creo que inclusive varios equipos lo podrían pagar porque así se aseguran el fichaje, ya que Kessié tiene varios equipos detrás, tiene mucho mercado en Italia, en Francia con el PSG, inclusive el Barça también se ha hablado, el Madrid también se ha hablado también en Inglaterra un montón. Tiene mercado y al final un equipo como Tottenham te puede soltar 5 o 10 millones en enero y lo podría comprar. Pero bueno, veremos qué pasará. Dime tú, ¿qué crees que pasa con Kessié? ¿Crees que es su culpa? ¿Culpa del Milan? Como siempre los leo a todos en los comentarios. Se les quiere mucho y nos vemos como mencioné aquí en un nuevo video, como siempre en Pipo Your.